mundo de la paz. Indiscutiblemente yo creo que la paz es un instrumento en este momento y es un objetivo que representa la convergencia de todos los colombianos, pero realmente el pensar en el rol que tiene que jugar la Procuraduría, repito, como articulador, como puente, como fin de la balanza, es el elemento fundamental. Siempre tratando de respetar, por supuesto, las diversas tendencias y la pluralidad de opiniones y de expresiones que se están dando diariamente en esta materia. La segunda pregunta tiene que ver con el nombramiento del procurador. Y claro, aquí hay que remontarse precisamente a lo que hicimos en la Constitución del 91, cuando se le entregó a varios órganos del Estado la designación del procurador. Y que sea precisamente el órgano legislativo y su Cámara Alta quien tome la determinación de elegir al procurador, tiene ese componente de legitimidad que es fundamental para quien representa los intereses del Estado, para quien representa el interés general. Pero yo sí creo que hay que mantener este sistema de elección del procurador porque supone la combinación de la intervención de la Corte Suprema de Justicia, de la máxima jurisdicción de la contención que es el Consejo de Estado y, por supuesto, del Poder Ejecutivo sometido a una decisión última por parte de la Cámara Alta